¿Qué es lo que hace nuestro programa, aparte de pedir la entrada y pedir la salida? Procesa datos. En el caso de Python, la concatenación la hace, la concatenación del hola, coma y el nombre, la hace print. Y para nosotros es totalmente transparente. Hemos delegado concatenar estos dos literales en print. De hecho, si nos fijamos en el hola, no ponemos el espacio porque no es trabajo nuestro. El espacio lo va a poner print. Perfecto. Eso lo hace separando los literales por comas. Mientras que en JavaScript, que utilizamos prompt, prompt no hace nada. Así que somos nosotros, el programador, el que lo hace. Y lo que hacemos es, cogemos el literal que ponemos, que queremos poner delante, le tenemos que añadir el espacio, porque es cosa nuestra, no lo va a hacer nadie por nosotros, y sumarle, concatenarle, la variable, el contenido de la variable en la que hemos metido el valor en la entrada.